Donald Trump ahora le doblega ventaja a Joe Biden con millonarias donaciones. El panorama político en Estados Unidos está más caliente que nunca. La noticia de hoy puede cambiar el curso de las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué está pasando exactamente con las donaciones y el apoyo financiero a los candidatos? Aquí te lo contamos todo. Hace casi un mes, el expresidente Donald Trump fue declarado culpable de fraude por un juzgado en Nueva York. Este hecho, en lugar de perjudicar su campaña, parece haber reforzado su relación con los donantes más acaudalados. Contrario a lo que muchos esperaban, el juicio no ha debilitado su posición. Al contrario, lo ha catapultado a una ventaja sorprendente sobre Joe Biden en términos de donaciones. En mayo, la campaña de Trump recaudó $75 millones, comparado con los $37 millones recaudados por Biden. Este incremento significativo provino de donaciones sustanciales, como la de Tim Mellon, heredero de la fortuna Mellon, quien contribuyó con $50 millones al Super PAC Pro Trump Make America Great Again justo después de la condena de Trump. La implicación de estos números es clara. La financiación jugará un papel crucial en las estrategias de campaña de todos los candidatos a medida que se acercan las elecciones generales del 5 de noviembre. Con más fondos disponibles, los candidatos pueden invertir en publicidad personal y actividades de campaña a nivel estatal, aumentando así sus posibilidades de éxito. Además, tanto Trump como Biden enfrentan desafíos financieros relacionados con gastos legales. Los informes recientes indican que los comités de recaudación de fondos de Trump han desembolsado más de $73 millones desde principios de 2023 en costos legales asociados con varios casos. Por su parte, la campaña de Biden también está destinando fondos significativos a sus estrategias legales y de campaña a medida que avanzan las campañas. Los informes detallados ante la Comisión Federal Electoral el próximo mes proporcionarán una visión más profunda sobre cómo estos fondos están siendo utilizados. La próxima ronda de informes financieros será crucial para comprender mejor las estrategias de los candidatos y su posición financiera. En términos de captación de fondos, la campaña de Trump declaró haber recaudado un total de $141 millones en mayo, cifra que duplica los $85 millones registrados por la campaña de Biden para el mismo periodo. Estos números representan un aumento significativo en los esfuerzos de financiamiento de ambas campañas en la recta final hacia las elecciones. Finalmente, aunque Robert F. Kennedy Jr., candidato independiente, ha visto un apoyo crucial por parte de su compañera de fórmula, Nicole Shanahan, quien ha aportado más de $10 millones a su comité de campaña, su equipo reportó un déficit de $3 millones tras gastar más de lo recaudado en mayo. Con estas cifras, queda claro que la financiación jugará un papel crucial en las estrategias de campaña de todos los candidatos a medida que avanzan hacia las próximas etapas electorales. La brecha entre las campañas de Trump y Biden es significativa y podría influir en el resultado final de las elecciones. Si te ha gustado esta noticia, no olvides apoyarme con un like y activar la campanita para recibir más actualizaciones. Gracias por seguirnos.